A esta hora la saludamos desde el patio del auditorio de Empopasto, donde se está llevando a cabo una reunión muy importante, la socialización de un proyecto que se llama Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel municipal y departamental. Es un proyecto piloto que se está adelantando con apoyo de todas las autoridades locales y regionales, y precisamente para hablar de este importante proyecto, hasta ahora nos acompaña Lina Dorado, es la coordinadora del Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres. Lina Dorado, bienvenida Amaneciendo. ¿Cuál es el impacto que tiene este proyecto? El impacto que busca el proyecto es hacer acciones de reducción del riesgo, que la gestión del riesgo sea una política municipal y departamental de prioridad para los mandatarios locales y departamentales, y que las instituciones que hacen parte de estos comités locales y regional fortalezcan su capacidad técnica, se instruyan de manera adecuada y de esa manera puedan prestar un mejor servicio a la comunidad, un mejor servicio a su institución. Bueno, este es un proyecto piloto, ¿y qué incentivo van a tener ustedes? Porque viene a ser como una competencia, entre comillas, con otros departamentos, con otros municipios también. Sí, nosotros hacemos parte de la zona 4, zona 4 hace parte de Valle, Cauca y Nariño, se está trabajando municipios piloto en cada uno de estos departamentos, y la idea es que el mejor municipio por cada departamento y por zona van a ir a una plenaria nacional, y esa, digamos, es como el valor agregado que tiene el proyecto. Pero además el proyecto contempla la construcción, en el caso de Pasto, la actualización del plan de su plan de emergencias y contingencias. Presenta una asistencia técnica en capacitación de su personal, de sus instituciones, y también la implementación y de tener ese documento que sería la guía para los próximos años. Hacer, es como el mismo nombre lo dice, el énfasis sobre todo es la parte preventiva, la reducción del riesgo, más que la atención.